Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más para el curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a ver un poco de ecuaciones homogéneas y ecuaciones exactas. Y digamos, con eso vamos un poco terminando la parte de métodos sencillos para resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿no? Acabando esto, pues me gustaría ver algunas cosas de métodos cualitativos con algunos ejemplos. Y bueno, métodos numéricos, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Y pues vámonos al pizarrón a empezar a trabajar. Vamos. Vale, entonces, de entrada, pues, ¿qué es una función? ¿De qué vamos a estar hablando, no? Pues vamos a fijarnos en problemas del estilo, ¿qué pasa cuando tenemos una ecuación escrita de esta forma, ¿no? M de x, y de x más n de x, y de y. Es decir, escrita en términos de diferenciales, es igual a cero. Y de momento nos interesa el caso en la que m y n son polinomiales. Homogéneas del mismo grado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, decir m de xy va a ser una función de la forma suma de a y x a la j, y a la j más i, ¿no? No, ¿cómo está esto? De i menos j, ¿no? Menos j. Entonces, la idea acá es que si sumamos estos dos, completamos el mismo exponente para cada uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3xy más 7x cuadrada más 6y cuadrada, este es homogéneo, ¿no? Tenemos términos, todos los términos son de grado 2, ¿sí? Entonces, la idea acá va a ser que tanto la m como la n van a ser polinomiales homogéneas del mismo grado, ¿no? Ahora, si tenemos escrito de esta manera, entonces podemos reescribir, digámosle, a esta, la ecuación 1 del día de hoy. Estamos hablando de ecuaciones homogéneas. Entonces, esto de aquí lo podemos reescribir ya como una ecuación diferencial de la siguiente forma: la derivada de y respecto de x, pues va a ser una
una función racional, ¿no? Porque tenemos dos polinomiales homogéneas del mismo grado. En este caso va a ser menos m de xy sobre n de xy, ¿no? Entonces, si el lado derecho de la ecuación es una función racional construida a partir de dos polinomiales homogéneas del mismo grado, entonces vamos a decir que es una función homogénea. ¿Por qué nos interesa que esta función sea homogénea? Pues hay tres propiedades que van a ser útiles, ¿no? Propiedades de polinomiales homogéneas. Y estas son que si si tenemos, por ejemplo, f en tx de y, ¿esta quién va a ser? Pues esta es la suma de las ais tx a la y de y, perdón, a la j y a la y menos j, ¿no? Pero entonces esto le afecta a las t y esto es lo mismo que t a la n, perdón, ya vi en que me estoy equivocando desde acá, ¿no? A la j y a la n menos j, para que todas tengan el mismo grado n, ¿no? Entonces t a la j y tx a la n menos j, ¿no? Entonces va a salir una n menos j más j, por la suma de las ais xj, x a la n menos j, y esto de aquí pues es t a la n por la f de x y y, ¿no? La segunda propiedad es que f de x y y entonces la podemos escribir como x a la n que multiplica a f por un de 1 y sobre x, ¿no? Y la tercera, que es análoga a esta, es que podemos escribir la f como y a la n por f de y sobre x 1, ¿no? O sea, podemos hacer este cambio de variable, ¿no? Entonces, vamos a usar eso en esta ecuación 2, ¿no? Ya escrito como una ecuación diferencial tal cual. Entonces, reescribimos la ecuación 2 de la siguiente forma. Como la derivada de y respecto de x es igual a menos xn m de 1 y sobre x sobre xn n de 1 y sobre x, y esto es m 1 y sobre x sobre n 1 y sobre x. Luego hacemos un cambio de variable, escribimos u igual a y sobre x, y la y pues va a ser u por x, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la derivada de y respecto de x pues es la derivada respecto de x de este producto, ¿no? Que es la derivada de u respecto de x
por x más u por la derivada de x respecto de x, que es 1, ¿no? Vale. Entonces la ecuación nos va a quedar como, y a este le vamos a poner el número 3, du respecto de x por x más u es igual a menos m en 1u sobre n en 1u. O bien que la derivada de u respecto de x por x es esto, menos u. ¿Y esto por qué nos interesa? Ah, porque esto ya es una función que depende únicamente de u, ¿no? Entonces, esta ecuación de acá es separable. Esta es separable. Y con, separando obtenemos la ecuación integral equivalente, que es du respecto de u, la integral de 1 sobre ku, y esto es igual a esta integral respecto de x, 1 sobre x, que ya sabemos que es el logaritmo de x más alguna constante de integración. Vale, entonces veamos un par de ejemplos y luego hagamos otra cosa. Tenemos x menos y de x más y de y. Estas dos son polinomiales homogéneas de grado 1. Y esta ecuación la vamos a escribir, es el ejemplo 1. Esta ecuación la vamos a escribir como menos x menos y sobre x más y, ¿no? Pero quedamos que esto lo íbamos a reescribir como la derivada, ¿no? Tomando u igual a x sobre y. Esto es la derivada de u respecto de x por x menos u es igual a esta polinomial en 1 y u, ¿no? Menos 1 menos u sobre 1 más u, que es lo mismo que derivada de u respecto de x por x igual a menos 1 menos u, 1 sobre 1 más u igual menos, que es más, menos u, ¿no? Y este lo vamos a reescribir como menos 1 más u, y este lo multiplicamos, ¿no? 1 u por 1 más u sobre 1 más u. Esto es menos 1 más u menos u menos u cuadrito sobre 1 más u, que es menos 1 menos u cuadrada sobre 1 más u, o lo que es lo mismo, menos 1 más u cuadrada sobre 1 más u, y entonces cuando separamos obtenemos la ecuación integral
uno más. Uno más. O bueno. DU sobre 1 más U cuadrada. Más U sobre 1 más U cuadrada. DU igual a la integral menos, ¿no? De X en X, que es menos el logaritmo de X más una constante. Y de este lado tenemos el logaritmo de U cuadrada más 1, y de este lado tenemos la tangente, el arco cuya tangente es U. Entonces vamos a acabar de este lado. Tenemos el logaritmo de 1 más U cuadrado más arco cuya tangente es 1, no, perdón, es U, igual a menos el logaritmo de X más alguna constante con gorro, perdón, por un medio, ¿no? Que hay por ahí un 2 que sale sobrando. Entonces podemos regresar a las variables iniciales, ¿no? Este es un medio del logaritmo de 1 más x cuadrada sobre y cuadrada, más el arco cuya tangente es x cuadrada sobre y cuadrada, no, x sobre y, perdón, ajá, más el logaritmo de x igual a una constante. Multiplicamos por 2 para quitar este medio, nos quedamos con el logaritmo de esto más esto, es el logaritmo de x por 1 más x cuadrada sobre y cuadrada. Lo escribimos así, bueno, podríamos hacerlo así, y cuadrada más x cuadrada sobre y cuadrada, ¿no? Más el arco cuya tangente es x sobre y, más el logaritmo de x, y ese sí ya es un producto. Entonces tenemos es y sobre x, ¿no? Y cuadrada sobre x cuadrada, y sobre x, y aquí entonces vamos a tener x cuadrada, y cuadrada, la y cuadrada acá, pero este es x cuadrada, y entonces el último término lo ponemos acá. Y esto es igual a una constante. Y tenemos logaritmo de y cuadrada más x cuadrada sobre x más el arco cuya tangente es x sobre y. Y sobre x. Igual a una constante, ¿no? Y ahí está. Eso es lo que podemos hacer con este tipo de ecuaciones.
Bueno, entonces vamos a pararle aquí y hacemos un video más hablando sobre ecuaciones exactas. Igual vemos algunos ejemplos. Entonces, mientras le vamos a parar aquí, nos vemos en alguna siguiente sesión.